Buenas noches, muchas gracias por seguirnos aquí en Sexo con Roberta, este espacio para platicar, aprender sobre la sexualidad, por supuesto compartir dudas, pero qué mejor compartir respuestas y acercarnos a vivir la sexualidad al natural. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer volver a coincidir una noche más, poder estar compartiendo y creando esta enorme comunidad de cómplices, de curiosos aprendiendo acerca de la sexualidad. Y bueno, hay muchos espacios donde por supuesto podemos coincidir, uno de ellos nuestra página en Facebook, Sexo con Roberta. Busca la página, dale me gusta y claro que si tú eres soltero o soltera, pero verdaderamente soltero o soltera, nada de mi relación es complicada o algo así por el estilo, ¿no? Si tú estás buscando compartir tu vida con alguna otra persona y por supuesto quieres formar parte de esta comunidad que estamos cada vez siendo más, creciendo, compartiendo y abriendo la posibilidad de que se conozcan, pues bueno, busca nuestro grupo Solteros de Sexo con Roberta. Solicita el ingreso y si verdaderamente eres soltero, pues bueno, en este espacio estamos esperando que se den relaciones, amistades, compañía y por qué no alguna padre relación. Entonces también te invitamos a que busques el grupo en Facebook Solteros de Sexo con Roberta. Y claro que tenemos múltiples lugares donde también estamos en comunicación, nuestro correo electrónico pregunta@sexoconroberta.com y nuestro canal en YouTube, youtube.com/Roberta Medina. Todos estos espacios son para compartir, para aprender y para platicar. Y en verdad que para mí es muy padre cuando ustedes nos comparten información, nos platican, nos hacen llegar artículos que ustedes leen, porque bueno, sabemos que hay muchas personas en el mundo interesadas en la sexualidad y claro que hay personas que escriben cosas muy, muy interesantes, que investigan y que cuando ustedes las encuentran y nos la comparten, nos dan la posibilidad también de llevarlo a este programa y hacerlo del conocimiento de los demás. Tal es el caso del programa del día de hoy. Es un tema que ha existido, bueno, o sea, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Quizá antes era muchísimo más común escucharlo de frases que decían algo así como que fue por las tortillas y nunca regresó, porque literalmente, ¿no? Y en aquellos tiempos era más común escucharlo, que era el hombre que decía que iba a la esquina, o creo que antes de las tortillas era más común los cigarros, ¿no? Los hombres se iban por cigarros a la tienda, nunca regresaban, y hoy por hoy la tecnología nos da la oportunidad de seguir haciendo esto, de desaparecer de la relación de pareja sin siquiera dar una explicación o no hablándolo de frente, no diciendo por qué es que deciden separarse. Y aunque sabemos que es muy frecuente, es hasta estos últimos momentos donde gracias a que esto se ha hablado más acerca de unas estrellas de televisión, ya se ha dado más comunicación, se ha hablado más acerca del nombre que, bueno, se ha denominado ghosting, hablando acerca de como fantasmeo, ¿no? Precisamente hoy vamos a platicar acerca de la manera antigua y la manera moderna de hacer un fantasmeo y desaparecer de la relación de pareja. Y bueno, aprovechando que estamos en época de vacaciones, he tomado la ventaja de poder robarme un poquito a quien por supuesto es amiga de Sexo con Roberta y de una gran parte muy, muy especial en mi vida. Ella es la doctora Guadalupe Guzmán, coordinadora de la carrera de psicología médica y también terapeuta de familia y familiar con amplia experiencia en el tema. Por supuesto, entre tantas formaciones que ha tenido también formación en sexología y hoy nos acompaña con toda esta experiencia para platicar precisamente acerca del fantasmeo. Lupita, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, es un gusto. Y sí, las vacaciones me dan un poco más de oportunidad de estar aquí compartiendo con tus invitados. Siempre estamos aprovechando y esperando que esas vacaciones se den. Y bueno, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en el sentido de que esto del fantasmeo existía cuando era muy, muy frecuente, ¿no? Que los hombres fumaran y era, voy a la esquina por los cigarros, voy por un refresco. Y frecuentemente no regresaban y literal no se sabía de ellos en muchísimos años y esa era la manera de terminar una relación.
donde siempre queda la duda de qué pasó, qué fue lo que hice mal, por qué va a regresar, no va a regresar, vuelvo a rehacer mi vida, qué ha sucedido en todo esto. Sin embargo, hoy por hoy pareciera que es mucho más común aplicar la fuga, ¿no? Y simplemente dar por terminada una relación sin siquiera platicar con el otro. ¿Esto con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con que no afronto mis problemas, me la voy por la fácil, no quería realmente a la persona? Hay personas que, entrevistándolas o sabiendo el caso, porque efectivamente se daba desde, yo creo que la humanidad, antes era así, no dar la cara de ya no quiero estar en esta relación y me voy. Hoy viene siendo parte de lo mismo, pero la diferencia es que la mujer de antes era sumisa. Entonces el marido se iba cuando le daba la gana, sin avisar. Ella surgió esto para proteger la imagen de esta pareja ante los hijos. Y entonces, ¿y mi papá? Ah, es que está trabajando. Es que se fue, pero va a volver. Y la verdad es que nunca volvía. Y la persona, en este caso casi siempre la mujer, pues ni siquiera sabía qué había pasado con él. No siempre, y esta es una de las características del famoso fantasmeo, como se llama hoy, la pareja tiene problemas. Pudiéramos pensar, bueno, la relación andaba muy mal, lo único que pasa es que ya se cansó, ya habían hablado muchas veces y finalmente se enfada, no hay solución y se va. Bueno, pudiera ser, porque al menos deja un indicio. Se fue, no me dio la cara, pero teníamos problemas. Pero el fantasmeo viene aplicado más a relaciones en donde aparentemente todo está bien. No hay indicios de que alguno de los dos quiera irse de esa relación. Y precisamente sin dar ninguna explicación, dice ahorita vengo y ya no regresa. O simplemente sale, si viven juntos de su casa, o quedan de verse incluso y no se presenta y no se vuelve a comunicar. Y como decías tú, en esta época tecnológica, pues son personas que como todas se mandan mensajes, se escriben correos, chatean, independientemente de si viven juntas o no. Y simplemente empieza un silencio y ya no contestan. Y no se sabe de ellos, sus amigos tampoco saben, nadie sabe, simplemente se desaparecen y no dan ninguna explicación. La mayor parte de las veces ya hay otra persona. No lo confiesan, no pueden decirlo, ya no quieren estar en esta relación, pero no saben cómo terminarla. Y entonces simplemente se van. En otras ocasiones, la persona está cansada de que le rueguen que no te vayas, que estén en esta relación de conflicto, de que las cosas no se arreglan, y se van de esta manera, según sus explicaciones, para no volver a esta parte latosa o enfadosa de que es que dame otra oportunidad, vas a ver que todo va a cambiar, vamos a seguir, verás que todo está muy bien. Se cansan y dicen ya, no tiene caso, y me voy. De cualquier manera, yo creo que hay que dar la cara. Cuando nosotros preguntamos en las redes sociales qué pensaban las personas, ¿no?, de cortar a la pareja simplemente desapareciendo de la faz de la tierra, esto es, no respondiendo al teléfono, los mensajes, el Facebook, el WhatsApp o lo que fuera que estuvieran utilizando, me llama la atención la respuesta de las personas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres dicen que esto es de inmaduros, que todo se debe de hablar de frente. Incluso defienden el hecho y como tal, ¿no?, palabras sexuales, dice, se siente bien mandarse la chingada en persona sin guardarse nada, ¿no? Esto es de inmadurez, es de pocos hombres, de cobardes, es una persona sin valor, es la mayor expresión de inmadurez y cobardía. Y los hombres también lo comparten, ¿no? Los hombres también dicen que esto es de cobarde, pero alguien dice, es una manera de ganarle a una mujer, la única forma es corriendo. Pareciera que hay una parte donde finalmente lo que se busca es una manera fácil de evitar conflictos, ¿no? O sea, como esa parte de no enfrentar, entiendo que pueda ser complicado, como tú lo planteas, de si una parte de la pareja es como, no, pero por favor, no me dejes, te prometo que voy a cambiar, y no aceptas el que el otro se vaya.
Pero ¿qué tanto es también el no querer enfrentar lo propio, ¿no? O sea, ¿qué hay de ser honesto y de decir, aunque sea, no importa, a través de un mensaje de texto? Digo, hemos mucho hablado de que no está padre terminar una relación por un mensaje de texto, pero aunque sea decirlo, y ¿sabes qué? Ya no, ya me cansé, ya no te quiero, no puedo seguir. Pero ¿qué lleva a una persona el simplemente desaparecer? Y es cierto, esa forma de terminar hoy con los medios electrónicos también se estila. No es lo ideal y no creo que a nadie le guste mucho, pero hay quienes simplemente mandan un correo y dicen, ¿sabes qué? Las cosas no están bien, lo hemos intentado, o lo que le quiera decir, y yo la verdad ya no quiero seguir en esta relación, y así como la canción, te digo adiós. O el mensajito. Yo creo que sí, detrás está una persona que no puede tolerar el conflicto, que no sabe cómo afrontarlo y que prefiere evadirlo. No necesariamente es inmadurez, porque no lo podemos considerar como una inmadurez total. Habrá áreas en esa persona, en la vida de esa persona, que maneje bien, excepto esta. Y por eso no da la cara, porque no puede confrontar a la otra, porque es algo que, si lo vemos en otras áreas de su vida, tampoco puede hacer, que tiene que ver con evitar el conflicto. Pero también es muy probable que se sienta tan mal que tampoco puede pasar por esa parte de ver el dolor en la otra persona o la descalificación o el enojo, porque ya de por sí se siente muy mal. Entonces yo creo que hay que ver las dos partes. No es justificable y tienen problemas y tendrían que verlos. Ya no solicitar ayuda para la relación de pareja en sí, sino por esa parte que no les permite enfrentar un conflicto. Regresamos después de esta pausa comercial hablando acerca de estos otros aspectos que seguro también están implicados en la vida de alguien que, en vez de decir ya no quiero estar contigo, simplemente decide desaparecer. Ya volvemos. Estamos aquí a Sexo con Roberta y, bueno, platicando acerca del ghosting o fantasmeo, que, bueno, ya decíamos que se remonta a muy seguramente el principio de las relaciones interpersonales, pero lo que lo ha puesto en la tela de, o bueno, sobre la mesa en muchos medios de comunicación ha sido precisamente que esta chica, Charlize Theron, usó esta técnica para terminar con su relación con Sean Penn. Resulta que Sean Penn está produciendo una película en la que ella está, que se llama The Last Face, y entonces ella tiene una doble de nombre Van Eden, que es pues la que la dobla en las escenas de riesgo, y entonces se supone que Sean Penn tiene una implicación amorosa con ella, la chica se entera y entonces decide simplemente desaparecer. Y la manera en la que lo hace es, obviamente, dejando de contestar todas las llamadas y, aparte, mandando un comunicado a la revista People diciendo que termina su relación. Y es cuando él se da cuenta, ¿no? O sea, de repente es leer en una revista, ya terminaron conmigo, ¿no? O sea, ya no somos pareja. Esto, obviamente, sucede, pues, en el jet set, pero esto también sucede en Facebook, ¿sabes? O sea, de repente las personas se dan cuenta de imágenes que ustedes van a estar viendo ahora en pantalla, donde las personas empiezan a... ya no le dan la cara a la pareja, pero muchas veces empiezan a decir, ¿no? O sea, desde que ya estoy soltero, el tétrico y dramático de quitan el estatus de en una relación con... Entonces, de repente es como... A mí me ha llegado en consulta y me han dicho, pues yo creo que ya no ando porque ya no dice en una relación conmigo, ¿no? O empiezan a poner comentarios de ya me voy de vacaciones, y la otra persona, pero sí, ¿cómo que se va si no me había dicho? Y es también, hay una necesidad de las personas de no enfrentarlo, pero sí mandar mensajes indirectos, ¿sabes? Porque a fin de cuentas es, bloquean a la pareja, pero claro que tenemos amigos en común, claro que hay maneras y claro que hay mensajes que seguimos enviando para que por rebote le lleguen a la otra persona. Y eso me parece muy interesante, o sea, es cómo
finalmente no tomamos la responsabilidad de lo que queremos o no queremos decir para evitar conflictos, pero sí seguimos con este juego de mandar mensajes de estoy muy bien sin ti y este tipo de cosas que, por supuesto, lo único que ponen en evidencia es que la otra persona nos sigue importando. Sí, pero ahí sí hay de alguna manera un aviso. Indirecto, no está dando la cara, pero está haciendo cosas y diciendo cosas que le hacen entender a la otra persona que ya no quiere seguir o que la relación tiene problemas. En estos casos de abandono, porque realmente es un abandono, no hay ningún indicio. En el caso de las celebridades como este de Charlize, ella lo castiga. Le llaman fantasmeo, pero en realidad lo castiga, porque ella sí se da cuenta del amorío y es una manera de terminar la relación diciéndole, me di cuenta y no pienso hablar contigo. Ahí habría más como, es mi dignidad, teníamos un acuerdo, tú fallaste y yo te lo aplico. Pero cuando no hay esto, la persona no lo sabe, aparentemente todo está bien, estas personas están evitando la confrontación. Por su inmadurez, que sería lo primero, como tú lo mencionabas, no, a pesar de los años, porque se da en todas las edades, no pueden afrontarlo, no saben. Pero a ver, yo te voy a decir esto, ¿no? Un poquito más como en lo personal que en lo profesional. ¿Realmente qué sucede en las personas que no son capaces de enfrentar un conflicto? O sea, yo puedo entenderlo como terapeuta desde el momento empático de, bueno, es una persona, ¿no? Pero realmente el proceso interno, ¿en qué momento, podríamos decirlo muy comúnmente, ¿no? ¿En qué momento la persona desarrolló esa inhabilidad o qué habilidad le hizo falta para poder acercarse a eso que es la vida como tal? O sea, la vida tiene un conflicto. Yo no estoy hablando de cómo terminó una relación de pareja a los 20, a los 30 o a los 40. Estoy hablando de que a lo mejor cuando tenías 3 años te dijeron dale la mitad de tu plátano a tu hermano, ¿no? O sea, los conflictos es una parte de la misma vida. ¿Cómo es posible que no se desarrolle esa habilidad? Es que no se madura ni por cumplir años, ni solo porque ya toca. Cuando hablamos de inmadurez, ahorita lo estamos poniendo en la relación de pareja, pero ya si revisamos la vida de esa persona, seguramente ha sido inmadura en muchas otras cosas y su vida no debe de estar tan bien. No creo que sea solo en esa parte. Ahí es a lo mejor el punto álgido, la relación de pareja o la relación con los demás, pero no creo que sea lo único. Entonces no ha madurado simplemente, o que viene de la mano, es cobarde. Bueno, evita el conflicto. Igual, seguramente tampoco da la cara a otras situaciones de la vida y las evade, solo que no tienen tanta trascendencia en su vida. Por ejemplo, si no cumple con un trabajo y simplemente ya no se presenta, bueno, pues va a haber una consecuencia, pero no va a pasar a mayores. Probablemente no lastime sentimientos. En el caso de la relación de pareja, no son capaces de darse cuenta que lo que les pasa a ellos y lo que desean o no desean ya en esa relación era de dos. Y la otra persona también tenía sentimientos, sobre todo cuando, como decimos en el caso que estamos hablando, la relación va bien, aparentemente hasta la gente de alrededor lo ve, todo está bien. Y me tocó una pareja que decía, acabamos de tener relaciones. Teníamos saliendo más de 6 meses. Hablábamos de formalizar, de irnos a vivir juntos. Casi vivía en mi casa. Terminamos de tener relaciones. Me dijo, voy por cigarros. Era medianoche. Y no volvió. Y no volví a saber de él. Y uy, ¿tenían algún problema? Pues investigo. A lo mejor la persona no se daba cuenta. A lo mejor no quería ver que sí, la relación no estaba tan bien. Y aparentemente no. Pero fíjate, ahora que dices esto, de repente me suena una reflexión de si evidentemente yo pondría, quizá las primeras ideas que surgen a mi mente es incapacidad para enfrentar los conflictos, probablemente baja tolerancia a la frustración, digo, buscando conceptos, ¿no?
cobardía en un caso extremo. Sin embargo, a lo mejor cuando ves toda la sumatoria, me surge reflexionar en el sentido de que muy probablemente es una persona enormemente egocéntrica. Sí. O sea, en el sentido donde, desde esta parte donde ni siquiera es capaz de generar la empatía y entender que una relación es de dos. O sea, a lo mejor no me importa fallar en mi trabajo, pues porque, bueno, no, es la empresa, pero es cuando yo decido tener una relación de pareja, cuando decido tener hijos, esta parte de entender que entre tú y yo hay algo. Hay algo. Y entonces me pareciera que esas personas es como, bueno, el caso donde tú planteas de este chavo, pues muy probablemente el chavo ya se había dado cuenta que no y hasta tuvo su proceso de despedida, ¿no? Teniendo relaciones con ella y dijo, bueno, pues ya acabé, ¿no? Y se va. Pero es esa parte donde precisamente no ve a la otra persona y no es capaz de entender que la otra persona le puede doler, que ya no le conteste el mensaje. Yo creo que el egocentrismo es básico. Esto que tú mencionas es fundamental. Esta persona solamente puede pensar en ella, porque yo te decía, hay veces que ya no son capaces de tolerar o el dolor en la otra persona, o su mirada de desaprobación o de enojo, o simplemente no quieren sentirse mal. Y eso obviamente pues habla de egoísmo. Pero habrá otros casos en que podremos generalizar a esa persona y es una mala persona. Y si podemos hablar con groserías y que las digo poco, pues esos casos es un hijo a la chinga. Nada más. O una hija a la chinga. Porque no puede tomar esta responsabilidad de decir, ya no quiero estar aquí, y le vale lo que la otra persona pueda sentir. Y sabes que yo creo que en ese tipo de situaciones, quienes estamos en una relación de pareja con esta persona, ya lo debíamos de haber sabido. Pero muy probablemente también nos sucede esta luego fantasía donde a mí no me lo va a hacer, ¿no? Porque quienes son así, ya se lo hicieron a alguien. Me cae que ya se lo hicieron a una pareja anteriormente, de la cual tú te enteraste, ya se lo hicieron a algún jefe, ya, a alguien. Pero cuando tú lo ves, ¿no? Desde esta parte del enamoramiento y todo, es como, ¡ay, no! Pues es que la otra era una tal por cual. Claro que se lo merecía que él le dejara de hablar de esa manera. Y no te das cuenta que es una condición de la persona que 2 años o 7 años después te lo hace también a ti. Creo que esa es una parte, porque si ya es una persona, como tú lo dices, que todas sus circunstancias se generalizan y que es un hijo del carajo con todo, por supuesto que ya lo sabes. E incluso en otros momentos hasta le acompañas a hacer las cosas, sin pensar que, claro, las personas tenemos cierta parte de diferentes, ¿qué será?, caras o actitudes, pero hay un núcleo central, entonces no se puede ser malo en una parte y muy bueno en otra parte. Se es y se es. Pero también nosotros nos negamos a aceptar eso y seguimos sosteniendo esta relación. O sea, muy probablemente ya te fantasmeó antes, cuando tuvieron el primer conflicto, el segundo, el tercero, y tú no decidiste verlo hasta que definitivamente su reacción es no más y me fui. Es muy cierto. Puede ser que esa persona en sus relaciones anteriores haya tenido muchos conflictos, pero le platica a la otra pues lo que quiera platicarle, ¿no? Y la persona actual puede no darse cuenta de esto, no atender esas señales de luz roja y decir, bueno, era esto, era el otro, y vamos a ver que esta otra parte de la persona tiende a justificar. Es que le pasó esto, es que estaba muy joven entonces, es que lo casaron, es que sí, la otra era muy posesiva, o él me ha dicho que no toleraba esto o lo otro, pero nosotros estamos bien. Y entonces no ve los elementos que en algún momento podrían haberle dicho, va a pasar. Pero sí hay parejas en las que, revisando, aparentemente todo estaba bien. Que ese es el caso que se llama específicamente fantasmar. Todo lo otro estamos viendo lo muy conocido en las relaciones de pareja, en la que es de dos. ¿Qué no viste? La parte que te toca a ti, si eres la parte que te dejan, ¿qué no viste? Aparte que no pudiste ver a lo mejor lo que había antes, o no lo tomaste en cuenta, o no pudiste tomarlo en cuenta, ¿qué pasó? ¿No viste que ya era a lo mejor más frío, o que ya la relación no era tan vivaz, o que pretextaba cosas y no le dabas importancia? Esos pequeños cambios no los viste.
Esa es nuestra responsabilidad cuando estamos en una relación en donde aparentemente todo estaba bien. Cuando más lo vemos es cuando las parejas vienen por cuestiones de infidelidad. Y aparentemente lo primero que nos dicen es que yo no sé por qué, todo estaba bien y de repente me entero o me lo caché. Y creo que un elemento importante también sería entender que si tu pareja te está haciendo esto, no porque intensifiques la cantidad de mensajes y las diferentes formas te va a responder. Porque pareciera que muy frecuentemente la reacción primaria es le voy a mandar más mensajes. Ah, no me contesta por aquí, le voy a mandar por acá y le voy a mandar por acá y entonces le voy a poner una carta y entonces me va a aparecer y todo. Es como entender que si la persona ha decidido no responderte, no te va a responder. Y empezar entonces al proceso personal de qué es lo que voy a hacer ahora. El otro ha desaparecido, ¿dónde estoy yo? Regresamos después de esta pausa comercial. Muchas gracias por las preguntas que nos envías a nuestro correo pregunta@sexoconroberta.com. Por supuesto que también en nuestra página en Facebook, búscanos como Sexo con Roberta. Y claro que también en nuestro canal en YouTube nos puedes dejar preguntas. La primera pregunta de esta noche dice: hola Roberta, tengo una duda. Tuve un aborto gemelar, me hicieron cesárea y la salpingo. Mi pregunta es, ayer intenté tener sexo con mi pareja, pero me ardió un poco y me entró la mortificación por una infección. Han pasado algunos días de la operación, tengo miedo que puede pasar. ¿Me puede dar una infección en la cirugía? Bueno, afortunadamente tenemos también aquí a una médica que puede responderte. ¿Le puede generar una infección en la cirugía si es que le ardió teniendo relaciones sexuales con su pareja? No. Lo más seguro es que aunque la cirugía es abdominal, mueven la zona pélvica, se mueve el cuello de la matriz porque es baja la incisión y queda un poquito irritable. Entonces el dolor puede ser natural simplemente por transmisión, no por algo local. Y se va a quitar poco a poco. ¿Más o menos cuánto tiempo sería lo ideal esperar después de la cesárea y la salpingo? Los 40 días siguen siendo un muy buen periodo, la famosa cuarentena. Aunque se considera que 8 semanas quirúrgicamente es como la incapacidad ideal para todas las actividades de la vida diaria, incluyendo las relaciones sexuales. Algunas personas hasta 3 meses. Y entonces creo que esa hubiera sido mi primera pregunta para ti, es ¿hace cuánto que sucedió esto? Porque bueno, nos dices que intentaste tener relaciones sexuales ayer o antes de habernos escrito la pregunta, pero no hace cuánto que sucedió ese procedimiento y eso es elemental, saber cuánto tiempo has esperado en reposo para poder reanudar las relaciones. Y bueno, por supuesto sabemos que después de cualquier intervención, pues el cuerpo sufre alguna modificación y a veces puede empezar a tener este tipo de respuesta, pero bueno, si has cumplido con el tiempo necesario de reposo y de que se dé todo este proceso de cicatrización. A veces es algo de lo que también comúnmente llaman el reconocimiento del cuerpo, ¿no? Sí. Como esta modificación, pero bueno, ese sería el elemento importante. ¿Esperaste lo suficiente? Si no, pues entonces para descartar cualquier situación, entonces acudir con el médico a que le pueda hacer la revisión de cómo va la evolución. Un hombre nos pregunta, Roberta, cuando una pareja quiere tener sexo, ¿cuál es la posición más peligrosa? ¡Ah, caray! Mire, qué interesante pregunta. ¿Cuál es la posición más peligrosa? Para el hombre, cuando está la mujer en cuatro manos, se puede decir, y él penetra por atrás y ella tiene un movimiento inadecuado al agacharse o al subirse, hay un músculo que se contrae y puede causarle tal dolor en el miembro e incluso sangrado que no va a querer tocarla en mucho tiempo. Hay que tener cuidado en esa postura, sobre todo los movimientos que haga la mujer. Pues mira, yo pensaría que, por ejemplo, también puede ser muy peligroso cuando la mujer está arriba y que es una mujer que o ya sea que sea muy, muy, muy ligera o que no tenga muy
buena coordinación, porque también si no, y sobre todo que hace el movimiento muy amplio, ¿no? Donde se alcanza a, esto está incorrecto decirlo, pero para hacer una imagen, a despenetrar. Entonces, si ya se sale y luego vuelve a entrar con mucha velocidad, también puede generar una fractura. Y ahí se les aconseja que en ese tipo de posturas se agarren de las manos. Para que si van a hacer mucha maroma, precisamente vuelva a entrar donde mismo. Porque si se sube mucho y se sale, a lo mejor al regresar le pega al miembro y puede haber una fractura o un dolor. Y bueno, no sé, ya en pareja, pues seguramente aquellas donde tu equilibrio o donde tu posición dependa del equilibrio, ¿no? De las que hemos nosotros dado, que si de repente es en una pierna o que si estás al filo de algún lugar y pueda ese filo pegar en la nuca. Este tipo de situaciones donde alguna vez pueda llegar a suceder eso. Aquí la pregunta que a mí me surgiría es como ¿por qué la pregunta, no? O sea, no sé, es como, hay personas que les excita el peligro, ¿no? Hay películas muy comunes que nos han hablado de esto, desde la de Crash, o sea, hay personas que les excita lo extraño. Mi pregunta sería, ¿te gusta el peligro? Y en ese sentido, tener presente que si te gusta el peligro, pues bueno, lo básico, ¿no? Que sea de común acuerdo con tu pareja y que aunque haya un peligro, este peligro pueda haber también una situación de contención. O sea, donde haya un primer auxilio o algún otro tipo de aspectos. Y la verdad está en que el peligro es muy fácil poder ponerte en peligro sin que no estés en riesgo de alguna consecuencia permanente, ¿no? Sí. Y aquí habría que ver qué es lo que te gusta, el peligro, la adrenalina, que te vean o qué tipo de situación. Una mujer pregunta, hola, buenas noches, doctora Roberta. ¿Es normal que después de ver a... de haber, yo creo, hecho un trío con mi pareja y una amiga, a mí me llamen la atención las mujeres y que él me quiera obligar a volver a hacer no sé con quién, que se excite solo imaginando lo que hicimos las dos? ¿Esto es normal? Bueno, qué maravillosa la oportunidad de volver a tener esta pregunta ahora al aire, Lupita. ¿Tú consideras que es normal que después de este trío a ella le gusten más las mujeres? Bueno, no sé si le gusten más o no. Tal vez lo que descubrió es su capacidad de erotizarse independientemente del sexo, lo cual es muy diferente. A mí me pueden gustar las mujeres y no enamorarme de mujeres. Entonces aclaremos que el coito, la relación erótica, va a ser placentera cuando las condiciones se den, que no se asuste. ¿Quién le guste como de atracción sexual y enamorarse? Bueno, eso a lo mejor ya tendría que investigar si tiene otras preferencias. Pero bueno, básicamente tú dices que después de haber hecho el trío, a mí me llamen la atención las mujeres, pues bueno, una parte te podrá decir, pues sí, no, ya lo probaste y te gustó, entonces pues obviamente ya no lo ves con esa parte tan, no, ya sabes que te gustó, entonces claro, que por supuesto que eso puede ayudar a que te gusten o te atraigan más. Eso no significa que te hayas hecho lesbiana, no tiene que ver con eso, que es básicamente a lo que tú te refieres, ¿no? O sea, es, puedes seguir teniendo prácticas eróticas con otra mujer y eso no te hace lesbiana, porque lo que nos hace homosexual o heterosexual es de con qué persona yo decido establecer una relación erótica o afectiva, con quién hago planes a futuro, de quién me enamoro, con quién quiero convivir, con quién quiero compartir mi vida. Eso es lo que realmente nos define como homo o hetero. Lo otro es solamente tener una práctica, al igual que la pregunta anterior, ¿no? Hay quien le gusta tener prácticas peligrosas y hay quien le gusta tener prácticas con otra mujer y es simplemente un tipo de práctica. Sin embargo, también nos pregunta que él me quiera obligar a volverlo a hacer, no sé con quién. Creo que aquí la palabra que me brinca el foco es la de obligar, ¿no? O sea, en ningún momento es normal obligar a la otra persona. Nosotros lo decimos frecuentemente aquí en Sexo con Roberta, que todas estas son posibilidades de vivir el erotismo, siempre y cuando se esté de acuerdo, se esté en un marco de respeto y no se obliga a nadie. Claro que volvemos a lo mismo, claro que sí, la experiencia fue placentera para los dos, por supuesto que es muy probable que él siga queriendo que se repita o se diversifique. De ahí a obligar,
creo que hay una diferencia abismal y entonces sí hay que poner atención en esto. Y también obligar a veces es sinónimo de coacción. A lo mejor no es tan dramático, pero está presionando. Igual no es consensuado, igual no hay acuerdo, aunque sea presión. Ándale, mira, y si te doy esto, y te hago esto, y no. O estás de acuerdo o no estás de acuerdo. O ya lo hiciste una vez, ¿qué te puede costar? O bueno, voy a ir a buscar a alguien que sí quiera, porque como tú no quieres, tal cosa, ¿no? Y a veces por miedo puedes aceptar cosas que no va bien contigo y eso no es válido en ningún tipo de relación. Un hombre nos pregunta, doctora Roberta, una pregunta. ¿Existe algún otro producto natural que no sea la pastilla azul y que no tenga efecto secundario? Gracias. Bueno, para empezar, la pastilla azul no es natural, ¿no? Es un producto químico, pero bueno, ¿habrá algún producto? ¿Tú conoces algún producto natural? Pues yo nada más he escuchado de la uña de gato y dicen que es muy buena, pero no he tenido pacientes que me digan sí, efectivamente. Fíjate que yo me acuerdo que también hubo un tiempo en que estaban vendiendo algo como, no sé, algo de víbora, ¿no? También hubo un tiempo de la víbora de cascabel o algo así. Mira, la realidad está en que ninguno de esos productos yo conozco que funcionen. También he sabido que mucho tiempo estuvieron vendiendo tinta china y hay quienes lo han dicho. Los productos naturales creo que muchas veces funcionan por el efecto de sugestión que se tiene sobre ellos. Y entonces, si tú crees que tomándote eso vas a funcionar mejor, en verdad que lo vas a hacer. Pero entonces no necesitas tomarte un producto de ese tipo. Tómate un vaso de agua con limón y tenle fe a ello. Y eso va a suceder, ¿no? Creo que finalmente lo más importante es como la confianza que te tienes a ti mismo y la seguridad de que esto va a estar. Y sobre todo, el gran efecto que es estar tranquilo y no tener ansiedad. A veces ese es el mejor manera de funcionar de estos productos, porque entonces tu ansiedad la depositas ya en la basura porque dices, bueno, si ya me tomé esto, ya voy a funcionar. Y ahí es donde es importante aprender a confiar en sí mismos. Y mencionaste algo muy importante. Los problemas de la función eréctil los veíamos antes en hombres mayores. Hoy lo vemos frecuentemente en jóvenes y es el estrés. Entonces, sí, definitivamente estar tranquilo y seguros de que biológicamente esto es una función natural, es lo mejor. Y bueno, también puntualizar, ¿no? Lamentablemente, todo lo que nosotros introducimos a nuestro cuerpo y también las omisiones que hacemos, pues bueno, tiene un efecto secundario. Entonces, en ese sentido, yo te diría, mejor nútrate de pensamientos positivos, de técnicas de relajación como la respiración para manejar tu estrés o tu ansiedad y que entonces puedas tener quizá de descanso, ¿no? A lo mejor hasta del mismo descanso, de manejar el estrés en el trabajo. Estas son condiciones que frecuentemente afectan la condición eréctil de los hombres y cuando ya te sientes mejor, en verdad no necesitas tomar otra cosa. Y aparte también aprender que, bueno, hay mucho placer en las relaciones eróticas y no nada más cuando el pene esté erecto y puede entrar en algún lugar, ¿no? Entonces, eso también es importante. Confiar y recordar algunos otros momentos cuando la penetración no era lo más importante y tampoco el protagonista de nuestro erotismo. Regresamos. Estamos aquí en Sexo con Roberta, en este segmento donde, por supuesto, traemos para ti diferentes secciones y esta de cosas extrañas que pasan en el mundo en torno a la sexualidad. Y ahora, la verdad es que me parece muy padre finalmente traer una noticia tan interesante de México. Y es que aquí en un investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, la Universidad Autónoma de México, de nombre Alberto Darzón, ha descubierto un nuevo método anticonceptivo para el cual no sería necesario utilizar hormonas y que, por supuesto, también es reversible. Resulta
que esto se fundamenta en el hecho de que los espermatozoides, como otro tipo de células, también poseen canales iónicos que permiten poder estar intercambiando sustancias químicas y de esta manera se mueven y fecundan. Entonces, él lo que ha creado es una sustancia que impide el intercambio químico entre el espermatozoide y el óvulo, y entonces esto estaría orientado hacia los hombres, va a ser efectivo, no hormonal, y es totalmente reversible porque, bueno, en cuanto el hombre deje de estarlo tomando, pues simplemente se restaura esta habilidad de los espermatozoides. Él literalmente dice, llevamos muchos años tratando de entender cómo se mueven las sustancias a través de la membrana del espermatozoide y tenemos pistas para poder llegar a un inhibidor específico que pueda interrumpir su capacidad para fecundar. Así que si inhiben los cambios de la concentración iónica dentro de la membrana y fuera de la membrana del espermatozoide, así se podrá impedir que se dé la fecundación. Ahora solamente falta encontrar el bloqueador que intervenga en este proceso. Entonces, bueno, aquella sueño de muchas veces que las mujeres han dicho, ¿por qué nada más yo tengo que estarme cuidando? Pues pareciera que gracias a las investigaciones en la UNAM, pronto también será posible que sea responsabilidad de los hombres. ¿Cómo ves esto? Muy bien, y sobre todo sería como un espermaticida, pero sin la lata de los espermaticidas. Y sobre todo sin el tener que estarlo utilizando cada, como dices tú, la lata, ¿no? Pero bueno, explicando un poquito más, que es que lo tengas que utilizar en ese momento y todo eso, o sea, el hombre estará tomando causa irritación, que si el gel, que si el aceitito, lo que se use, a algunas personas no les gusta. O irrita o demás, ¿no? Entonces, fíjate, ya él le vas a estar suministrando su pastillita. Ahora vamos a ver, es la parte interesante, ¿no? A ver si también los hombres van a hacer las gracias de las mujeres de no tomarse las pastillas y embarazarlas de en contra de la voluntad. Bueno, ya estaremos, Dios nos los permite todavía en algunos años platicando acerca de qué pasa cuando los hombres no se toman la pastilla y las mujeres se embarazan sin querer. Pero mientras, por supuesto que tenemos la posición de la semana. La posición de la semana se llama inspiración oriental y más o menos dice así. La mujer se debe tumbar en la cama con las piernas ligeramente abiertas, las rodillas dobladas y los brazos extendidos. Entonces el hombre se deslizará entre los muslos de la mujer, elevándola suavemente por la pelvis para poder penetrarla y él manteniéndose en una posición sentado debajo de ella. Entre las ventajas es que, bueno, es una postura maravillosamente romántica, el hombre lleva el ritmo de la penetración y también podrás admirar y acariciar el cuerpo de tu pareja. Te sugerimos que si te es posible, por supuesto, puedes levantar un poco más el vientre de tu pareja y poder estimularlo con la boca. Y por supuesto que esto es una posición para aquellas mujeres que sean ligeras y que sea fácil, que puedan moverlas y cargarlas, y por supuesto que entonces él pueda estar manipulando el cuerpo de ella y ella simplemente le tocará tenderse a disfrutar y gozar. ¿Cómo ves nuestra posición? Muy buena, me gusta. Y claro que también tenemos el lugar de la semana. El lugar de la semana es, muy probablemente tengas la fortuna de tener un patio trasero. Bueno, si tu patio no hay mirones o si puedes evitar los mirones, a veces hay como esas estructuras o telas que puedes poner, ¿no?, para hacer paredes, pues entonces ahora te invitamos a que puedas darle un giro a este patio y pueda ser tu próximo lugar para un encuentro erótico. Puede ser muy excitante contemplar las estrellas y la luz de la luna mientras ustedes están desnudos, o qué tal como el fin de semana pasado que nos regalaron esa tremenda y deliciosa lluvia. Pues bueno, es un muy buen momento aprovechar tu patio trasero, salir desnudos,
compartir la experiencia de sentir en todo tu cuerpo el aire, la lluvia, ¿por qué no hasta las hormigas? Y estar entre los dos disfrutando de ese ambiente. Es una maravilla tener un patio trasero y por supuesto que si hay mirones, tú puedes hacer lo necesario para que esto no exista. Claro, sabemos siempre en respeto de los pequeños que puedan no entender. Entonces, utilizar el patio trasero es una... la tarea de esta semana, el lugar de la semana. Y bueno, Lupita, tú tienes un patio trasero hermoso y maravilloso. Y sin mirones. Y sin mirones, ¿no? Bueno, ustedes vieran que el patio de ella es hermoso, con un cerro todo lleno de plantas maravillosas. Entonces, bueno, tienes un muy buen lugar. ¿Podremos rentarlo? A lo mejor. Sí, ¿no? Y claro que también tenemos la tarea de la semana. La semana se llama las 5 gotas. ¿Hace cuánto que no cambias de perfume? Muy frecuentemente nos casamos con un perfume y lo usamos todo el tiempo. Y vamos y compramos otra botella igual. Y entonces nuestro cuerpo, por supuesto, nuestro cuerpo, nuestra ropa, se va de alguna manera acostumbrando a este aroma y se va impregnando, esa es la palabra, en nuestra propia piel, ¿no? Este aroma. Entonces ahora te sugerimos cambiar tu perfume y hacer lo siguiente, solamente depositar 5 gotas en lugares distintos a los que lo sueles hacer, tanto para que no exista tanto el olor del anterior, como para también incitar e insinuar a tu pareja el lugar donde quieras que visite. Una de las sugerencias que, bueno, también nos han dicho también las abuelitas, es en las corvas, en aquellos lugares donde se te antoja y apetece que pueda visitarlo y, por supuesto, que pueda fortalecer el aroma, que es precisamente esos lugares donde hay más circulación. Y entonces la dinámica será que una vez que te desnudes, le pidas a tu pareja que identifique el lugar donde pusiste alguna de estas gotas. Claro que si acierta, te tocará concederle un deseo sexual que te pida. Muy probablemente será difícil que lleguen a las 5 gotas después de estar jugando y con estos regalos y placeres sexuales. Quizá después decidas quedarte con este aroma porque seguro que a ambos les traerán muy buenos recuerdos de esa experiencia compartida. Y entonces a divertirse y a encontrar el aroma de esas 5 gotas. ¿Qué opinas de nuestra? Me parece muy bien. A lo mejor sí llegan a las 5 porque se van de corridito y luego ya los deseos. Ah, buen punto, ¿no? Entonces, mira, me parece una buena manera para optimizar. Entonces, ya que los vaya teniendo identificados, le va sumando los deseos y, por supuesto, después ya nada más es dedicarse a disfrutar. Lupita, pues bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un placer platicar contigo fuera y dentro de cámaras. Y bueno, finalmente esto del ghosting quizá es un momento o una experiencia más o una práctica más que hoy le estamos dando un nombre, como lo del bullying que existía desde hace muchos años y ahora tenemos un nombre, pero me parece una buena oportunidad para entender que una vez que iniciamos una relación de pareja es algo compartido y que tanto el principio como el final, desde mi opinión muy personal, desde tu límite y tu capacidad, sí es importante que también eso lo compartas. Sí, eso es lo ideal. Y si no, que entonces las personas se pregunten qué les hizo elegir a esa persona, porque no elegimos por casualidad. Y habla también de qué parte a nosotros, si somos la parte que nos tocó, que nos dejaran, qué parte no estamos reconociendo que necesitamos trabajar. Y si es la parte que deja, ¿qué le está pasando que no puede enfrentarlo? Pero finalmente es de dos. Elegir no es sencillo. Hay que estar al pendiente de todos los detalles. ¿Sabes algo que no quisiera dejar de mencionar, que frecuentemente lo he dicho en las sesiones que tengo, ¿no? En individual o en pareja, es justo retomando eso que dices tú, ¿por qué elegiste esa pareja? El que tu relación haya durado 1 mes, 3 meses, 5 o 10 años, creo que a veces en honor de ese amor que en algún momento pudo haber existido, decirle lo necesario a la otra persona para que el daño para la otra persona no sea tan a largo plazo y sobre todo no en su autoestima.
O sea, yo a veces sí les he dicho, bueno, ¿sabes? En honor de ese amor que tuvieron, en honor de esos hijos, en honor de tal, aunque sea, y es más, y si quieres por correo, mándale a decir tal cosa para que el dolor de la otra persona no sea, o sea, a fin de cuentas, sea como sea, el que deja ya llevaba la anticipación, ya lo sabía, toma la decisión y a fin de cuentas se va. El que se queda con más daño y con más dolor. Y finalmente, si le tocó ser el que se queda, que haya ese autorrespeto y esa dignidad de decir, no entiendo, no lo sé, me siento muy mal, pero así fue y así se queda. Y no esté buscando, pero ¿por qué? Y que me dé la cara y que me diga, bueno, no pudo, no le tocó, no supo, todo lo que mencionamos, ahí lo dejé. No insista, eso se acabó. Porque a veces, por tanto que queremos, pero lo que necesito es que me lo diga en mi cara. Y ahí lo que pierdes es lo último que te quedaba, que era la dignidad. Entonces, creo que es un momento para entender desde el lugar de cada uno de los dos, tratar de ser un poco más en el amor hacia la otra persona y en el amor a ti mismo, que bueno, finalmente es lo que toca, reconstruirte para ser feliz. Y por supuesto que si en este camino necesitas ayuda, pues te invitamos a que marques 681-1993, el teléfono del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral. Fuimos el primero en la región especializado en temas de pareja y de sexualidad. 681-1993 es el teléfono de nuestro consultorio y también el de tu consultorio. 628-9104, ahí pueden hablar para hacer la cita. Perfecto, y entonces no olvides que puede ser doloroso, pero es la gran oportunidad para construir tu futuro de la mejor manera que tú decidas. Te invitamos a que todas las noches, antes de dormir, nos sintonices. Por supuesto, nos busques en Facebook, Sexo con Roberta, dale me gusta, únete a nuestro grupo de solteros y en las noches, antes de dormir, sintoniza UTV para un poco de Sexo con Roberta los jueves a las 11:15 de la mañana, como cada mañana, para responder tus llamadas en vivo, tus llamadas de temas de pareja y de sexualidad. 11:15 de la mañana, en como cada mañana las estamos respondiendo. Y por supuesto, recuerda vernos antes de dormir. Hasta mañana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.